significativo la gente que, a pesar del frío y el viento que hizo el domingo, concurrió en forma masiva. Ciclistas también hubo una buena cantidad. Nosotros sinceramente esperábamos menos gente y menos ciclistas, porque como se presentó el día, pero bueno, por suerte salió lo contrario. Quizás en otra época del año tenés mucho más corredores. Claro. Ahora en todos lados está pasando lo mismo, no solamente nos pasó a Campo Bajó, no tenés la cantidad de normal de otras carreras, pero bueno, salió todo bien, no hubo que lamentar ninguna caída, que eso es no estaba nada lindo para caerse, más un día de frío como el que hizo, así que bueno, la ambulancia fue espectacular de lujo, y bueno, las competencias se desarrollaron en forma normal. En cuanto al horario, se terminó como estaba estipulado. A las 5 de la tarde ya había terminado todo, así que bueno, más que contento, buenos resultados de los pehuajenses. Por ahí algunos no pudieron clasificar, pero anduvieron bien también. Así que bueno, más que satisfactorio la jornada fue. ¿En esta oportunidad también tuvieron debutantes locales o también esta cuestión del clima hace que eso se reduzca? No, hubo algunos no participaron porque le tuvieron, no miedo, sino respeto al frío, viste, por ahí algún pequeño problemita de salud, no quisieron arriesgar, claro, como se presentó el día, pero no, bien, la verdad que de cantidad de pehuajenses, bien, algunos no estuvieron, como en el caso de Liana y Joana D'Antocha y Facundo Maggi, que estuvieron participando en las greñas con muy buenos resultados. Así que bueno, después en líneas generales todo, buena cantidad de corredores. Bien. ¿Cómo sigue ahora el programa? ¿Cuál es la próxima en Pehuajó? Mirá, nosotros antes de competencia ni nada tenemos ahora el 31, la asamblea de socios. Ajá. Para la renovación total de la comisión directiva. Bien. Nosotros teníamos agendado, o sea, ya el calendario sería el 10 de septiembre, 12 de noviembre y 16 de diciembre, lo que restan las competencias de este año. Pero bueno, eso hay que ver cómo sigue, porque si hay cambio de comisión directiva, no sé cómo irán a seguir el calendario, supuestamente la comisión que entrase, ¿no es cierto? Nosotros lo que teníamos era eso. Después hay que verlo. Lo primero ahora es la asamblea el día 31, el lunes 31 a las 21 horas ya en el club. Puede participar todo socio que tenga su cuota al día para poder presentar una lista, como lo dice el estatuto. Así que cualquier socio que nos esté escuchando, que tenga cuota al día y con un mínimo de 6 meses de antigüedad, hay que hacerlo como dice el estatuto, puede participar en una lista para la cual son 14 integrantes para la comisión, puede presentar lista. ¿Se sabe ya de antemano si habrá más de una lista dispuesta a dirigir el club? Sinceramente no sabemos nada. No sabemos si va a haber una, dos o ninguna. No, sinceramente no lo sabemos hasta el día de la asamblea. Así que bueno, ojalá la gente se sume, que participa, que pueda participar en esta asamblea. Y bueno, si estaría bueno renovar la comisión. Hace 6 años que iniciamos todo esto, cuando realmente no existía nada, ni legalmente en la parte de papeles, ni como instalaciones. Y bueno, si nos toca irnos, nos vamos, como quien dice, por la puerta grande. El orgullo de haber fundado un club desde cero, obviamente con la ayuda en el primer lugar del intendente Pablo Zurro y todo lo que es el municipio. Y bueno, después los profesionales que nos dieron una mano, abogados, contadores, escribanos, después bueno, a los socios, a los sponsors, al grupo colaborador, a nuestra familia, gente que en su momento estuvo y ahora no está por uno u otro motivo. Bueno, nunca hubo peleas, es otra cosa que nos pone contento. Se ha dado de parte de nosotros lo mejor. Si nos hemos equivocado, como siempre decimos, pedimos disculpas, el que hace se equivoca, o el que no hace no se va a equivocar nunca. Así que bueno, agradecerle a los ciclistas, a todos los que nos han dado una mano desde el primer día, a ustedes los medios periodísticos que han sido parte fundamental y lo siguen siendo, porque sin la difusión de todos ustedes esto no sería posible, así que más que agradecidos. Y esperar el día 31, invitar, reitero nuevamente, a la gente a que participe.
Sergio, estaremos atentos a lo que pase entonces, seguramente estaremos en contacto antes de esta asamblea de renovación. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por toda la información. No, gracias a ustedes y bueno.